Pronóstico para la mañana del domingo. Empecemos al norte en la región Caribe, que amanece con un cielo parcialmente nublado y donde la temperatura alcanzará los 36 grados centígrados en el Cesar. En toda la zona destaca el tiempo seco con fuertes vientos. Más al norte, en el archipiélago de San Andrés y Providencia, se espera un cielo nuboso y tiempo seco, aunque no sorprenderán fuertes vientos como tampoco chubascos en zonas de Providencia. En el litoral pacífico habrá cielo encapotado y lluvioso, sobre todo en zonas de Chocó. Las nubosidades con tendencia lluviosa estarán en el resto de la región. En la zona andina persisten las lluvias en zonas de Antioquia, Boyacá y los Santanderes. En el resto de la región del centro del país habrá tiempo seco y con amplios sistemas nubosos. La Orinoquía amanece con cielo nuboso y gris. Se pronostica que a lo largo de la mañana se mantendrán las nubes y los tiempos secos, a excepción del norte de Vichada y el Piedemonte. Al sur de Colombia persisten las lluvias con cielos encapotados en el Piedemonte de la Amazonía. En Caquetá, Guainía y Baupé se verán chubascos importantes. Bogotá y su sabana despiertan con cielos cerrados y nubosos. Habrá lluvias leves sobre el oriente de la capital. Mucha atención a las principales alertas a nivel nacional. Alerta roja por desbordamientos en ríos de Meta, Guaviare, Córdoba, Urabá, Sucre, Vichada y Chocó. Alerta roja por incendios en La Guajira. Alerta roja por deslizamientos en Chocó. Alerta naranja en las regiones Andina, Pacífica y Orinoquía. Alerta roja por oleaje y viento en el Mar Caribe. Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo, visítenos en www.idean.gov.co. Te invitamos a consultar la aplicación Mi Pronóstico del IDEAN. Ahora con información sobre deforestación, rayos, pronósticos y alertas a nivel municipal. Disponible gratis para iOS y Android.